Hola a todos, superhéroes, soy Basuya, tengo que traeros un nuevo vídeo de Marvel's Spider-Man. Estamos justo dejamos el otro día y vamos a continuar. He estado mirando y ya sé cómo se resuelve esto, es bastante sencillo. Lo único que teníamos que hacer era toquetear un poco más, ¿vale? Podemos cambiar ahí y esto, ahí está. Y como vemos ahí tenemos un edificio que tiene seguridad y por donde pasa el Dr. Michael. Así que obviamente es este. Es el nombre en clave para el aliento del diablo. Bingo. La décima con cacique. Perfecto, pues ya lo tenemos. ¿No es? ¿No? ¿Cómo que no es? ¿Cómo que no es? Bueno, en este episodio, por cierto, en este episodio seguramente tocará combate contra Martin Lee. Perfecto para un centro de biotecnología secreto. CR27. Oh, Martin Lee. Ahí está, sabía yo. Toca combate contra Martin Lee en este episodio. Y en el próximo episodio, episodio final, tocará seguramente combate contra el Dr. Otto. Creía que esto era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. Eso es lo que le pasó a Martin. O sea, es culpa de Norman y de Otto. ¿Qué has hecho? Dios mío. Norman y Otto son el origen de esto. Crearon a Lee. Necesito esto. Por eso odiaba a Norman. Tío, la araña esa, madre mía. ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh! ¿Quién va? No. Venga, venga. Por eso odiaba a Norman. Le crearon, básicamente. ¡Por los pelos! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! El chillido que pegaría si fuese yo. Alerta máxima, tenemos un intruso. ¡Ay, que tiene dos encima! ¿Una? ¡Ay, Dios! ¡Uy, qué mal rollo las arañas! Tengo la ubicación del laboratorio. Y algo más. ¿Aún estás muy lejos? ¡A dos calles! ¡Avísame y voy! Bien, mantén el motor encendido. Control, seguimos sin novedades. Ahí está. Un momento, control. Vete para allá. Vete para allá. Y perfecto, vamos por aquí. Ahí está. Vale. Perfecto. Vale, me están viendo. Pero no está pasando. ¡Uy, uy, uy! Buah, ese sí, este. Este me ha visto de pleno. De pleno me ha visto. Vale, o sea, en el pasado episodio, como sabéis, descubrimos la verdadera razón detrás del aliento del diablo. Y ya os dije que medio perdoné a Norman por crearlo, porque sin más, o sea, al final el motivo por el que lo había creado me parecía muy, no sé, muy bonito, sinceramente, o sea, a ver, bonito. Quiero decir, lo había hecho al final por su hijo. A ver, tengo la pistola, ahí está. Al final lo hizo por su hijo, entonces me pareció súper bien. Pero que haya creado también a Martin Lee. Y también una cuestión, ¿por qué Martin Lee aprueba a Otto, es decir, va con Otto, cuando también le creó él? Igual no le reconoce porque le ha visto, no lo ha visto como Otto, lo ha visto como Octopus, entonces. Igual no le reconoce. Puede ser, ¿eh? Ahí está. ¡Sálvala, Peter, por favor! Ahí está. ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay!
El amor. Ay. Pues ya tenemos información. Pues ya tenemos la información. ¿Y lo de Martin Lee era el aliento del diablo? ¿O qué le inyectaron a Martin Lee para crearle? No sé. ¿Qué le crearon? O sea, ¿qué le inyectaron para crearle? Porque para entonces el aliento del diablo ni, vamos, ni estaba en esto. Ahí está. Además hemos tenido la escena bonita con MJ con el típico traje. Me mola. Y el doctor Octavius. Oh, ya se lo ha contado todo. Todo es culpa mía. No. Qué manía con culparse, tío. Ya no estás solo, Pete. Tío, qué... Uf, qué bonito. Miles y yo nos ocuparemos de... Tío, qué guapa es Mary Jane, ¿eh? Madre mía, no, es que mírala, qué bien hecha está y todo. Gracias, compañera. Ay, qué pena que no haya... ¡Ay! Pero... Daos un beso, cogeos de la mano, sed novios, que ya es hora. Hombre, ya. Hay que admitir... ¡Uy, la araña! ¡Ay, que tiene una araña! ¡Ay, ay! ¡Ay, que tiene un... ¡Ay, Dios! ¡Qué mal rollo! Ahí está. Subimos de nivel. Se sube muy rápido de nivel, ¿eh? En este juego. Tengo que conseguir el antisuero y arreglar esto. Vale, tengo habilidad. Esto no. Y lo otro, ¿cuál es? Epa, a ver. Vete para acá. Joder. A ver. Esto, gracias. Realiza un segundo remate antes del enemigo. Vale, va, sin más. Venga. Vamos a cogerlo. Nos quedaría esto, que no tengo ya debe puntos disponibles. De llegar hasta Lilloto y convencerles de que abandonen esta cruzada vengativa. Ambos han hecho mucho bien por el mundo. A ver, solo quedan ellos, así que... Para fastidiar a Norman. Solo quedan ellos. Vale, vamos a buscar. A ver si obviamente hay... A ver si tenemos algún punto cercano. Vale, esto está... Es lo más cercano que hay. Así que vamos en tren. Que me molan las animaciones de tren cuando nos están buscando, obviamente, entonces tenemos que estar escondidos. Ahí está mi... Ah, esta ya nos ha salido. Es más, creo que solo nos ha salido esta. ¿Nos ha salido de alguna otra? Me gustaría que me salgas alguna otra. Es que creo que solo me ha salido esta, ¿eh? Bueno, me haré con el móvil, tío, como mola. Vale, antes de nada, antes de ir a por Martin Lee, que es lo que va a tocar seguramente en este episodio, voy a hacer un pequeño corte y ya vuelvo. Vale, vamos a por Martin Lee. Oscorp acaba de crear el antisuero. No sé cuánto durará este episodio. O sea, hoy en este episodio lo único que vamos a hacer, básicamente, va a ser derrotar a Martin Lee. Así que si me lleva mucho tiempo derrotarle, pues el episodio será largo. Y si ojalá, crucemos los dedos, no me cuesta mucho derrotarle, pues... Pues no nos costará mucho... O sea, no será muy largo el episodio. Ay... Martin Lee. Ahí está. Es que ni esquivarlo hace falta, ¿sabes? La... ¡Buah! Tío, ¿cómo me... le tienen. Le tienen. Y tenemos que ir a salvarle. Vale, para poder seguir allí al laboratorio. A noquear francotiradores. Ahí está, fuera. Perfecto, me han visto todos, pero el sigilo no es lo mío, así que obviamente vamos a ir a tope de power, claro que sí. Vamos a ir a tope de power. Ay, buah, tenemos un montón, ¿eh? Tenemos un montonazo, o sea... Les estoy viendo en el mapa, básicamente. Y tenemos un montón. A ver, lo tenemos ahí. Pa, 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 perfecto, al suelo. ¿Y dónde está? Vamos para arriba. Vamos a quitarnos a este, que son los de los rayos y son los que molestan, básicamente. Ahí está. Esquiva. Pa, 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 pa. Y venga. Pa' afuera.
Perfecto. Tenemos los de los rayos, les tenemos listos. A ver, tengo concentración llena. Vale, vamos a guardarlo un poco. Tengo por ahí uno de las... No sé quién es. Ah, vale, ahora, ¿veis? Menos mal que me he guardado la concentración. ¿Quién es el que me está lanzando los láseres? Tú eres. Bueno, láseres no, perdón, ¿sabes? Ya no sé ni lo que digo. El que... Ah, no, todavía no. Todavía hay otro que me lanza cohetes. ¿Quién es? ¿Hay más cohetes por ahí? Joder. Vale, por arriba. ¿Dónde? ¡Ah, aquí! Vale, aquí tenemos uno. Fuera. Spider-Man, márchate ahora. Mis hombres pueden con esto. Y tenemos más aquí. Vale, ya sé dónde estás. No van a encargarse de... Ya sé dónde estás. Estás avisado, superhéroe. Fuera. La tía esta ha hecho más mal que bien, yo creo, Sinceramente, yo creo que la tía esta ha hecho más mal que bien. Pero bueno, bien. A la venga. Quédate ahí un rato, Y me queda uno. Está ahí el pobre, el solo. Ahí está, venga, afuera. Venga. Sable cumple con su palabra. No creo que quieran formar equipo. No, Sable, pero a ver, no es tan mal. Sable. ¿Creéis que he sido yo? A ver. Tienes que estar de coña. A ver, coge eso. Joder. Es que no me deja ahí. ¿Se quieres coger eso? Y lanzarlo. Ahí está, venga, gracias. Vale. Vale, vamos a coger esto, básicamente. Y vamos a poner pa' acá. Y pa' acá. Tengo que hacerlo. Ya está. Ay, que tenemos más. Que tenemos más de Sable, ¿sabes? Ay, que tenemos más de Sable. Coge eso, anda. Venga, Sable, tío. Cada vez que apareces me das unos pedazos. Problemas impresionantes, tío. De verdad, Sable. ¡Ah! ¡Uy! ¿Quieres? Coge eso y lánzaselo. Venga, ala. A tu casa. Grandullón. Me diera un respiro. Deberíamos estar en el... Y quédate. Ahí está, quédate. Venga. Tenemos ahí otro. Paca. Perfecto. Esquiva. Coge eso y... No. Ahí está, perfecto. Esquiva. Fuera. Coge el... Ah, vale. Iba a decir que lo cojas y lo lances. Ahí está, para allá. Esquiva. Esquiva. Es que volando, tío, no les doy. Volando no les... Esquiva. Tío, si antes había tres y he derribado a uno, ¿cuándo exactamente me has traído al otro? ¿Sabes lo que te digo? Hala, venga. Venga, fuera. Esquiva, perfecto. Tenemos esto. Ahí está, para ti. Ah, lo has esquivado. Lo has esquivado, tontorrón. A ver, venga. Ahí está. Venga, papa. Oh, me he llevado. A ver, coge eso. Ahí, tírale ese. Esquiva. Dalo, venga. Fuera. Perfecto. Los voladores. Si no tengo suficiente con los voladores, ¿sabes? Tengo aquí... Ah. Coge esto. Venga, fuera. Vale, pesado. Pesado. Coge esto. Y tíralo para allá. Pues claro. Esquiva. Puedo hacer eso, ¿sabes? Tirarlo para allá, pero como no hay nadie ahí, pues es un poco inservible, pero bueno, a pasar. Ah, vale, ahora. Pa. Venga. Uno menos. Venga, pa. Perfecto. Otro menos. Queda uno. Ahí está. Y lo tenemos. Demonios y Sable, despachemos. Lo que ha costado. Joder. Lo que ha costado solo esa parte. Madre mía. Eres tan pesado. ¡Ay! La que faltaba.
la que faltaba. Pero a ver, tontorrona. Has asustado a mis hombres, destruido mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar. Ah, ahora hablamos el mismo idioma, ¿eh? Lee, pero no ambos. Ah, venga. Gracias por ser mi aliada, anda. Aunque está un poco enfadada, ¿eh? Gracias. ¿Es que todo guay? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso, no prometo nada. A mí me vale. Bueno, algo es algo. Y está descontrolado. Protege. Tenemos más. Hablaré con él. Ah, vale, para ti para siempre. Qué bien tener amigos. Para ti para siempre. Vale, Ellie. Basta de huir. Vale. Esto se acaba hoy. Esto es de locos. Opa. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. Vale, por aquí. El hombre que creó Festín, no sé si alguna vez existió. No hay otro camino. ¿Por dónde tengo que ir? Tío, cómo mola, cómo está todo destruido. Aunque no tengo ni idea de por dónde tengo que ir, la verdad. ¿Qué hago? A ver. Vale, sí, era por ahí. Tenía miedo de tirarme por si. Esto es entre Osborne y yo. Otra vez aquí. Sé lo que les pasó a tus padres, Martin. ¿El accidente? Suenas tan clínico como Osborne. Es que sus padres realmente murieron. Él se convirtió en eso. Mis padres pero sus padres también murieron. Por lo que me hizo Osborne. Ahí está, mírale. Oh. Eres más que tu pasado. No permitas que te controle. He intentado ser el orgullo de mis padres. ¡Hacer honor a su legado! Pero... pero para eso... cuando encima... la justicia debe caer sobre Osborne. No te dejaré hacer esto, Martin. Le hacen a él presidente, ¿sabes? Después de lo que, todo lo que hizo. ¿Martin? Vale, por aquí. Tío, da un poco de mal rollo esta parte, La verdad. Da un poco de mal rollete. El dolor de Lee, su ira, están alimentando su poder. Y normal que la tenga. O sea, esos eran sus padres, tío. Pensaba que era su novia, igual. Pero no. Son sus padres. Ahí está. Volvemos. Momentos antes. ¿A dónde me vas a...? ¡Oh, el antídoto! Es la única muestra. Y la va a destruir. ¡No! ¡No, Martin! Oye, mírale cómo está. Te lo dije, lo siento. Fue un accidente. Solo intentaba ayudarte. No ayudas a la gente. La utilizas. ¡Oh! Vale, no la ha matado, pero... esto no te devolverá a tus padres. ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? Intento salvarte a ti, Martin. No dejes que la venganza gane. ¡Lucha! No. O sea, casi le mata. Es más, parecía como que le estaba clavando, o sea que...
ahora le controlamos. Debe ser castigado. A ver. Vale, no funcionan las telarañas. Osborn merece justicia de verdad. Ahí está. No tendrá menos que pares ahora. No pararé nunca. Paca. Ahí está. Esquiva. Perfecto. Bien. Aunque sí que espero que después de esto juzguen al... a Norman, al alcalde, sinceramente. Espero que después de esto, por muy alcalde que sea y por muy buenas... O sea, quiero decir que al final el aliento del diablo fue creado para salvar a su hijo. Por muy buenas intenciones que tuviese, espero que se le juzgue, obviamente. O sea. A ver, esquiva. Perfecto. Vale, esquiva ese ataque. Esquiva. Vale, ahí está, cansado, perfecto. ¡Oh! Martin. Este es Martin. Ahí está. Y volvemos al negativo. Que me mola muchísimo su diseño. O sea, me mola cantidad de vida. Vale, estoy mirando a ver si hay por ahí. Esquiva, perfecto. Estaba mirando a ver si tenía por ahí algo que lanzarle, sinceramente, pero bueno. Vale, cuando se cansa, ahí está Martin. Está como teniendo una duda existencial entre él y... Porque cuando me deja atacarles, cuando está a modo Martin. Vale, perfecto. Esquiva. Esquiva. Podemos atacarle. Vale, esquiva. Vale, y ahora Martin. A ver, vente, vente, vente. Ahí está. Perfecto. Ahí está Martin. El Martin que conocemos. ¡Lucha, Martin! ¡Puedes dejarlo! ¡No! ¡Osborn, debes sufrir! ¡Oh! ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué es eso? ¡Ay, por Dios! Sé que puedes vencer. ¡Ay, por Dios! ¡Madre mía! ¡Yo soy el demonio! A ver. Uf, a ver, quita, esquiva. He dicho que esquives. Coge eso. Coge eso y lánzalo. Perfecto, vamos a curarnos vida. Tíralo, ahí está. Vale. A ver, la mecánica es lo mismo. O sea, tiene un monstruo ahí atrás. Queda mucho miedo. Pero la mecánica es la misma. Es que me hace... Muy grande y da un poco de miedo. La verdad. Pa. Es grande y da miedo. Martin, tío, pensaba que éramos amigos. Uy, ese monstruo. Por Dios. El monstruo ese. Ahí está. Pa, pa, pa. Pa. Vale, monstruo de nuevo. Esquivamos. Buah, me lo he comido. Buah, me lo he comido dos veces, ¿sabes? Pa. A ver, acercanos. Venga. Cogemos esto. Esquiva. Al monstruo no sé esquivarlo, ¿eh? Al monstruo, tío, no sé esquivarle. Ahí estamos. Por Dios. ¿Qué me está haciendo? ¡Buah! Ahí está, no. Me ha atacado antes de que le pueda dar. ¡Buah! Vale, ahora. Ahí está. Aprovechamos. Venga. Esquiva. Esquiva. ¡Buah! A ver, venga, Martin, por favor. Martin, por favor. Recapacita y... Oh, monstruo, ahora no. Monstruo, ahora no. Monstruo, ahora no. Buah, muerto. Muerto. Porque no tengo... Tío.
Estaba ya. Estaba ya. No me lo creo. Lo tenía. Lo tenía y ahora ya lo tengo. Lo tenía ya, Pa. Pa, pa, pa. Pa, joder. Pa, pa, pa. Uf. Uf. Buah, peor que antes, Peor que antes. Buah, mucho peor que antes. Mucho peor que antes, porque mirad la vida que tengo ahora y todavía solo le he dado el primer golpe. Mucho peor que antes, estamos ahora, Nada. A ver, esquiva. Esquiva, esquiva, joder. Vale, monstruo. Que no sé esquivar el monstruo, ¿sabes? O sea, el monstruo me lo estoy comiendo siempre. O sea, el monstruo me lo como siempre. ¡Buah! ¡Qué va! A ver, vete, 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 vete. ¡Gracias, Dios! Te estaba dando el triángulo y no ibas. No puedo rendirme. ¿Ah? No sé esquivar el monstruo. Me he bloqueado. No sé esquivar al monstruo. No sé esquivar al monstruo. Vale, coge esto, lánzalo. Esquívalo, esquívalo, esquívalo. Esquiva. Esquiva. Joder, venga. A ver, venga, papa, esquiva. Buah. Esquiva, esquiva, esquiva. Ahí estamos. Esquiva. Monstruo. Es que no sé cómo esquiva el monstruo, tío. Si hace un rodeo total. El monstruo hace un rodeo total, tío. Es que me lo voy a comer sí o sí. El monstruo me lo como sí o sí. El monstruo me lo como sí o sí. Y al igual que esa onda. Ah. Ah. Coge eso, lánzalo. Esquiva. Ahí estamos, venga. No lo veo nada bien esto. Ahí está. Coge esto, lánzalo. Venga, continuamos. Esquiva, esquiva, esquiva. Esquiva. Paca. Uy, me lo he llevado. Uf, monstruo de nuevo. A ver, venga, Mati. Mati, venga. Ya va siendo hora, ¿no? Ya va siendo hora. No, no va siendo hora. ¡Oh, vale! Ya lo he esquivado. Lo he esquivado. Vale, sé cómo esquivar al monstruo, parece. No sé esquivar al monstruo. Vale, el rodeo lo tengo. El rodeo de esquivarle le tengo. Vale, ya está. Ya he pillado las cosas, así que más o menos. A ver, coge eso. Tío, cada vez hay más. Cada vez tengo más bichos. A ver. Coge. Vale, Marty, lo tengo. Ahí está. Lo tenemos. Lo que ha costado. Hombre, por Dios. Ah, que no está. Que no está, claro que está. Oh. Pa. Ahí está. Ahora sí que está. Va a explotar. Ahí está, mantente positivo. Como me mola el trofeo. Porque como Martín es negativo. Lo sé.
Ahí está, gracias. Pero esta no es la idea, Martín. Oh. ¿Qué? Oh. Ahí está. ¡No! Tío, ¿cómo nos ha roto? Otto. Sabía que íbamos a tener que luchar contra ti, aunque no sabía que eras el jefe final. Dios, cómo mola. Cógelo. Ahí está. Venga. Oh. Game over, Spider-Man. No. ¿Otto? Ahora me tiran ahí como si fuese basura. Mira que sonrisilla. Esa cara que pones. Ni te imaginas lo satisfactoria que es. ¿Listo para el acto final? Para este episodio, no, para el siguiente. Ahí está, y se lleva nuestra cura. ¿Eso es sangre de ahí? Estamos en la mierda. Oye. ¿Dónde está Otto? Perdido. Yo no me preocuparía por él ahora. Debe ir al hospital. No. ¿Ya van dos veces en qué? ¿Cuatro episodios? A festín. Madre mía, Spider-Man, tío. ¡Joder! El pobre. Qué mal lo está pasando. Pobrecillo. Tío, las pantallas de carga. Madre mía. Pues solo nos queda Otto, ¿eh? Ahí está. Miles. Madre mía, tío, ese plan. Prioridad, Spider-Man. ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo. Vale. Hace mucho tiempo, pero haré lo que pueda. Trae. Ahí está. Oh. Mascarillas, guantes, tío, estamos fatal. Gracias. Agradecemelo, no muriéndote. Estamos. Oh, y mi Jota. Oh, Dios mío. MJ, la única que no tenía que haberlo visto. Madre mía, cómo nos ha dejado... Bueno, a ver, también veníamos de la pelea con Martin Lee, ¿no? Pero, ¿cómo nos ha dejado Otto? Vivirá. Debe descansar. Tío, estoy en la cama en plan... No sé, tío, ponedme bien. ¡Despacio! ¿Dónde está May? En este episodio hemos tenido muchos momentos de Spider-Man y MJ, ¿eh? Me mola. ¡Oh! Dicen que no debe de quedarle mucho. ¡No! Tío, no. Debo encontrar a Otto. A encontrar la cura. No sé si puedo vencerle. Tío, la tía May. Puede que no.
Quizá Spider-Man necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Seguro que encontrará una debilidad. No sé yo. Si seré capaz de encontrarla en el combate. El combate contra otro tío va a ser complicado de veras. El combate contra otro tío. ¡No! La araña. Vale, nos ha abandonado a nosotros. O sea, MJ, peligro no corre. May. Vale. Miles. ¡Sí! No, esto no es. Quizá esté aquí. ¡Miles! ¡Ahí está! ¡No me creo que salga! ¡No me creo que salga! Ya os lo dije, que Miles, en una de las películas de Spider-Man, en uno de los multiversos, era Spider-Man también. O sea, le picaba una araña. Tío, qué final de episodio. Más bueno. Madre mía. Ahí está, subimos de nivel. Es verdad. Vamos a dejar por aquí, obviamente, este episodio. Sí, qué puto destino. Próximo episodio, episodio final ya de Spider-Man. No sé cuánto durará el próximo episodio, si será corto, si será largo. Pero el combate contra otro, obviamente, lo dejamos para el próximo episodio, a pesar de que este episodio sea más cortillo también de lo normal. Otto, obviamente, se queda para el próximo episodio. Y no sé cuánto durará, pero va a durar bastante porque me da a mí que el combate contra Otto va a ser complicado. Así que nada más, espero os haya gustado, que deis a like y os suscribáis, que es de gran ayuda para que el canal crezca. Y nos vemos en próximo día ya con el final de este maravilloso y grandísimo juego, del que no esperaba nada porque pensaba que no me iba a gustar y me está encantando, sinceramente. Así que nada más, adiós.